Y sobre todo también tenemos nuestro compañero de Azteca Deportes, Gerardo Melín, se une también a esta transmisión para despedir, como todo se merece, como todo un grande, a La Parca, quien hoy le damos el último adiós. Y bueno, también celebrando tus primeras 15 primaveras aquí en Azteca Deportes, amigo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Gerardo, bien. Buenas tardes. Saludos para todos, amigos. Besos y abrazos. Sí, son momentos duros, difíciles para la lucha libre. Vamos a ir, Juan, con Alana Viña para conocer detalles acerca de lo que ya platicábamos hace algunos minutos, el funeral de La Parca. Alan, estás por ahí. Te escuchamos. Juan, buenas tardes, y ahora estamos con Rey Escorpión. Al principio de este programa platicábamos que La Parca, Jesús Alfonso, fue y se partió la espalda a la Ciudad de México para poder llegar a ser luchador profesional. Pues quien siguió ese camino muy similar décadas después fue Rey Escorpión. También es un sonorense que ha brillado en la AAA y en la lucha libre. Pues primeramente, mi más sentido pésame por esta pérdida. ¿Cómo estás? Muy dolido, honestamente, un dolor muy grande, la pérdida de este gran luchador, pero sobre todo un gran ser humano, una persona muy humilde, la verdad, una persona que tenía un carisma impresionante, que yo siento que un luchador y una persona muy entregada a su público, siempre, siempre, él dándole mucha, mucha atención a todos los fans. En cualquier evento que se presentaba él, honestamente te lo digo, o sea, muy profesional, siempre era el último que se quedaba a dar un autógrafo, muy bondadoso. ¿Cuándo fue la última vez que platicaste, que lo viste? La última vez fue en un evento que tuvimos en Veracruz, en Orizaba. Fue un evento en Orizaba que tuvimos. Anteriormente fue un evento a Guaymas también. Últimamente, cuando yo regresé de la empresa, a AAA, agarramos una, si ya teníamos una amistad, agarramos una amistad muy, 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 muy fuerte. Hoy pierdes a un hermano, prácticamente. Se pierde un hermano, un gran ser humano, un gran padre, un gran amigo. ¿Qué representó para ti, siendo que tú también buscaste el mismo camino que él había buscado años antes, de ir a la Ciudad de México y buscar suerte? Porque prácticamente los luchadores sonorenses, ahora, antes era todavía muchísimo más, había más dificultades para hacerlo, pero irse a brillar a la AAA era un camino muy complicado. La verdad, mis respetos para él. Yo en una ocasión estaba él luchando en una arena en Guaymas. Cuando yo me le acerco, él luchaba como Bello Sexy aquí en el estado de Sonora. Y le digo, ¿tú también vienes de México? Y me dice, sí. Ya después él forjó su camino. Gracias a Dios logró muchas cosas, como La Parca. Le dio mucha vida a ese personaje. Y la verdad, yo creo que es motivación de muchos luchadores sonorenses, que sí se puede, gracias a Dios. Yo también hice el mismo camino, gracias a Dios estoy forjando mi carrera, bendito sea Dios, pero él es un ícono sonorense, honestamente es una leyenda sonorense y merece todos mis respetos, porque lo que hizo dentro de la lucha libre como persona es de admirarse. La verdad, mis respetos para La Parca, mis respetos para Jesús, de verdad. Con todo, o sea, siempre, siempre dando todo de él. Y eso es de admirarse. Muchas gracias, Rey Escorpión. Volvemos con ustedes y en breve estaremos hablando más sobre este funeral. Step.